Thank you.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a la sesión del 9 de diciembre de este año. La sesión clínico-patológica. Nos quisiera invitar a la doctora Priscila Romero Villaseñor, residente del primer año de neumología, quien nos estará presentando la historia clínica de nuestro paciente. Les presento
presentaré la historia clínica de esta sesión. Se trata de un paciente masculino de 81 años de edad, originario y residente del Estado de México, con escolaridad primaria completa, ocupación comerciante de ropa en tianguis, estado civil casado y religión católica. Los antecedentes heredofamiliares fueron interrogados y negados. En cuanto a los antecedentes personales no patológicos, positivos es inmunización previa contra influenza en octubre del 2019. Tuvo antecedente de exposición a humo de leña durante 16 años a razón de 4 horas al día. Y tuvo contacto positivo con persona COVID positiva que era su esposa. Los antecedentes patológicos de importancia con diagnóstico de epilepsia desde la infancia, se desconoce la edad de diagnóstico exacta y estuvo en tratamiento con fenobarbital. Tabaquismo positivo, activo desde los 20 años de edad a razón de 5 cigarrillos día, con un índice tabáquico de 15 paquetes año. Consumo de alcohol positivo desde los 20 años de edad sin llegar a estado de ebriedad de forma ocasional. Las hospitalizaciones previas que tiene fue hace 15 años por una fractura de peroné que requirió cirugía pero no tuvo complicaciones. Inició su padecimiento el día 27 de mayo con presencia de fatiga, mialgias, artralgias, fiebre cuantificada en 38.3 grados centígrados, acude a su médico particular y este le prescribe cefotaxima 4 dosis, metamisol 1 gramo cada 24 horas. El paciente no presenta mejoría clínica, por lo que el día 31 de mayo se agregó hiporexia y disnea en reposo. El paciente se encontraba ya con tendencia a la somnolencia. El día 1 de junio acude a revaloración con mismo médico y este le prescribe azitromicina 500 miligramos por 3 días, dexametasona, ibuprofeno y paracetamol. Sin presentar mejoría, acude a nuestro instituto el día 3 de junio a urgencias, saturando 45% al aire ambiente. Se pasa a consultorio, se le coloca oxígeno suplementario y recupera hasta el 85%. A la exploración física, nuestro paciente con un peso de 75 kilogramos, talla de 170 centímetros, un índice de masa corporal de 25.9, se encontraba con taquipnea, una frecuencia de 42 respiraciones por minuto, frecuencia cardíaca de 112, una TA 95 sobre 67 y saturando el 45% al aire ambiente. En lo neurológico, el paciente se encontraba con tendencia a la somnolencia. Estaba desorientado en tiempo, lugar y persona. En cuanto al cuello, de forma cilíndrica, sin presencia de adenopatías y sin presencia de incurgitación yugular. La región precordial con presencia de latidos cardíacos rítmicos sin presencia de agregados. Tórax se observaba de forma normolíneo con uso de músculos accesorios, disminución de los movimientos de ampliación y ampliación, así como vibraciones vocales con adecuada transmisión de la voz a la percusión mate y se auscultaban presencia de estertores diseminados de forma bilateral en región subescapular. El abdomen se encontraba sin datos patológicos y extremidades íntegras sin edema con presencia de cianosis periférica. A su ingreso se le realizaron estudios de laboratorio, una gasometría que se encontraba en equilibrio ácido-base con presencia de hipoxemia y una PAFI de 45. Su biometría hemática de ingreso, lo único alterado era la hemoglobina, un poco disminuida, en 11.6. Su química sanguínea estaba con todos sus elementos elevado, una creatinina en 2.54, al igual que elevación de azoados y glucosa. Los electrolitos séricos, el paciente se encontraba con
hiperfosfatemia, hipocalcemia y con tendencia a la hipercalemia. Sus marcadores de ingreso, la procalcitonina en 1.24, una PCR de 18.6, dímero D de 1.1 y fibrinógeno en 634. Los diagnósticos de ingreso al servicio de urgencias fueron insuficiencia respiratoria tipo 1, neumonía adquirida en la comunidad, caso sospechoso de COVID-19, anemia normocítica y normocrómica grado 1 de acuerdo a la OMS y sobrepeso de acuerdo a la OMS. En cuanto a la evolución clínica, el día que ingresó a urgencias, el día 3 de junio, se le realizó una PCR para SARS-CoV-2, la cual fue positiva, y una tomografía de tórax. El paciente ingresó a consultorio, saturando el 45%, se le colocó mascarilla reservorio a 15 litros, el paciente solamente recuperaba el 85% y continuaba con datos francos de dificultad respiratoria, por lo que se realiza intubación orotraqueal y colocación de catéter venoso central, sin complicaciones descritas en los mismos. El día 4 de junio, el paciente comenzó con inestabilidad hemodinámica, por lo que se agregó apoyo vasopresor con norepinefrina, vasopresina y se agrega hidrocortisona. En el modo ventilatorio se quedó en modo controlado por volumen, con un volumen de 430, PIB de 14 y FIOS al 80%. En ese momento el paciente se encontraba dentro de metas de protección alveolar, con una gasometría en equilibrio ácido-base y una PAFI de 181. También se encontraba en oliguria con aumento de creatinina y azoados, clasificándola como una lesión renal aguda a AKIN-1. El hematoinfeccioso se agrega ceftriaxona y claritromicina de forma empírica. Se realizó un urocultivo, el cual estuvo negativo, y se inicia protocolo de hidroxicloroquina. El 5 de junio permanece en mismo modo ventilatorio, el único cambio se aumentó el volumen a 480. En ese momento el paciente ya se encontraba fuera de metas de protección alveolar, su gasometría en acidosis respiratoria con una PAFI de 150. El paciente persistía con oliguria, por lo que se pasó una carga de solución cristaloide sin responder. Posteriormente, se retocó con furosemida 60 miligramos, tuvo una respuesta positiva con una uresis de 200 mililitros en 2 horas y se deja esta con horario. El hematoinfeccioso presenta 1 hora de hipotermia y se suspende tratamiento con claritromicina por presentar bradicardia. El día 6 de junio ingresa al servicio clínico de recuperación con los siguientes diagnósticos. Síndrome de insuficiencia respiratoria tipo 1, enfermedad respiratoria NCOP confirmada, lesión renal aguda AKIN-1, anemia normocítica normocrómica grado 1 de la OMS y sobrepeso de acuerdo a la OMS. El día 7 de junio permanece el mismo modo ventilatorio, se aumenta el volumen a 500 y se logra disminuir FIO2 al 50%. Se encontraba con una gasometría en equilibrio con PAFI de 144. Iba mejorando gasto urinario y con disminución de creatinina y azoados. Se mantiene afebril con mismo manejo antibiótico. El día 9 de junio se inicia apoyo vasopresor de nuevo a base de norepinefrina y vasopresina. Presenta desaturación pese a los parámetros máximos de ventilación y su gasometría se encontraba en acidosis mixta con una PAFI de 64, que disminuyó respecto a la previa, por lo que se le inició bicarbonato. Se encontraba con un balance parcial positivo de 3.200, pero comenzó con disminución de gasto urinario, por lo que se interconsultó al servicio de nefrología y se le ajustó dosis de furosemida. En lo hematoinfeccioso, el paciente se encontraba febril, pero ya con aumento de leucocitos, seguía con mismo tratamiento antibiótico. Ese día se realizó un cultivo de aspirado bronquial, donde se aisló Klebsiella pneumoniae, galactomanano positivo, y en el cultivo de hongos, un Aspergillus flavus sensible a itraconazol. Cabe resaltar
que este día se le realizó el cultivo, pero los resultados fueron posteriores a que el paciente falleciera. El día 10 de junio, el paciente permanece hipotenso, pese al triple apoyo vasopresor, continúa en modo controlado por volumen a parámetros máximos, su gasometría persiste en acidosis mixta con una PAFI de 65, presenta disminución de gasto urinario, aumento de creatinina y azoados, por lo que se interconsulta el servicio de nefrología y se planea colocación de catéter Majurcar. Hematoinfeccioso permanecía afebril con leucocitosis. Ese día se agrega cefepime y meropenem. Se realiza un hemocultivo central y periférico donde se realiza aislamiento de Staphylococcus hemolítico, Staphylococcus epidermidis, que es, ambos son sensibles a vancomicina. El mismo 10 de junio, el paciente comienza con disminución de la presión arterial media y frecuencia cardíaca, cae en asístole, se dio reanimación cardiopulmonar sin retorno a la circulación espontánea y se declara la defunción con los siguientes diagnósticos: síndrome de insuficiencia respiratoria aguda de 8 días de evolución y enfermedad de NECOP de 8 días de evolución. Este cuadro muestra la biometría hemática durante sus días de estancia hospitalaria, donde se puede apreciar un aumento en los leucocitos a expensas de neutrófilos y que su hemoglobina siempre se mantuvo entre 10 y 11. La química sanguínea desde su ingreso con creatinina y azoados elevados fue disminuyendo, respondiendo a furosemida, pero el día 10 aumentó de nuevo. Y los marcadores, se puede observar, lo relevante es el aumento de la procalcitonina, estando el día 10 de junio en 16.33. Ok, muchísimas gracias, doctora Priscila. Quisiera invitar a la doctora Marina Patricia García Benítez. La doctora es residente de alta especialidad de radiología torácica y nos va a dar sus comentarios. Muchas gracias. Gracias, doctora. Buenos días. Nos regalan la presentación de la doctora, por favor. Bueno, mientras nos colocan la presentación, es un gusto poder participar el día de hoy en la sesión general y vamos a proseguir con la descripción de los hallazgos en imagen. Bueno, en el caso que nos compete el día de hoy, el paciente ingresó a este instituto el día 3 de junio del año en curso, día en el cual se realiza un estudio de tomografía de tórax en fase simple con posterior seguimiento a través de estudios de radiografía de tórax, los cuales sabemos que en el contexto actual de la pandemia tiene utilidad en el seguimiento hospitalario. Okay. Vamos a hacer la descripción de los hallazgos más representativos en imagen en la evolución del paciente. Aquí tenemos un resumen del estudio de tomografía de tórax en fase simple, cortes axiales, en ventana pulmonar, donde se observa un patrón de aumento de la densidad de manera difusa bilateral, con mayor predominio a nivel de ambos lóbulos inferiores, en el cual se realiza la evaluación de la escala de severidad tomográfica realizada por el Departamento de Imagen de este instituto, otorgando una puntuación de 20 sobre 25, correspondiente a una afectación severa con un patrón predominante tipo A en vidrio despulido. Continuando, tenemos un acercamiento a nivel de ambos ápices pulmonares con un zoom en el segmento B1+2, donde se observa una ausencia de parénquima pulmonar de forma ovalada con márgenes mal definidos y conservación de las estructuras peribroncovasculares, los cuales alternan con áreas de vidrio despulido a nivel posterolateral. Aquí tenemos otro acercamiento a nivel de lóbulos superiores, donde podemos identificar a nivel del segmento B3 y B2 derecho un aumento
de la dilatación focal de las estructuras bronquiales con engrosamiento de su pared, el cual llama la atención, se observa irregular. Tenemos otro acercamiento, un corte a nivel de los lóbulos inferiores con un acercamiento del hemitórax izquierdo, señalado por la flecha a nivel del segmento B5, la presencia de una afectación perilobulillar. En la ventana mediastinal en fase simple, dentro de los hallazgos positivos, tenemos a nivel del primer corte, en el arco aórtico, la presencia de placas de ateroma calcificadas. En el segundo corte, y se identifica a nivel de la estación B10L, la presencia de ganglios calcificados. Y en la última corte, podemos observar un aparente crecimiento de cavidades izquierdas. Dentro de los hallazgos en imagen más representativos extrapulmonares, podemos identificar la presencia de crecimientos ganglionares a nivel de la estación 4L y 5. Asimismo, en la siguiente imagen, se puede observar placas de ateroma calcificadas a nivel de la arteria coronaria izquierda y sus ramas. Además, llama la atención a nivel abdominal una dilatación fusiforme de la arteria aorta abdominal con diámetro de hasta 34 milímetros. Bueno, la primera radiografía realizada al paciente durante su estancia hospitalaria se llevó a cabo el día 4 de junio del año en curso. Es una proyección AP en la cual podemos identificar la presencia de un tubo endotraqueal, el cual se localiza a 3.5 centímetros de la carina, y en mi cuello izquierdo podemos ver un acceso a nivel de vena yugular correspondiente a un catéter venoso central con extremo distal a nivel de vena cava superior. Además, en los tejidos blandos se proyecta la presencia de algunos artefactos de monitorización. Los tejidos blandos conservan su densidad, simétricos, con interfaces grasas conservadas, las estructuras óseas presentan cambios osteodegenerativos, y lo concerniente al parénquima pulmonar muestra un patrón de aumento de la radiopacidad de manera difusa, parchado, por áreas de vidrio despulido y algunas áreas a nivel del lóbulo inferior, con tendencia a la consolidación de predominio central. En la evolución por imagen, durante su estancia hospitalaria, podemos ver que a través de los diferentes días se observa un aumento en la radiopacidad y en la extensión de la enfermedad, caracterizado por presencia de vidrio despulido y áreas de consolidación predominantemente a nivel de ambos lóbulos inferiores. Esta es la última estudio de radiografía que se le realiza al paciente el día 10 de junio, el cual respecto a los estudios previos muestra la presencia de un catéter de mayor calibre correspondiente con un catéter Marjurka con acceso yugular y extremo distal a nivel de vena cava superior. Y llama la atención un pequeño artefacto también correspondiente con un catéter venoso de acceso subclavio izquierdo, el cual hace un acodamiento sobre su propio eje, proyectándose a nivel de vena yugular, en topografía de vena yugular ipsilateral. Bueno, podemos concluir, de acuerdo a los hallazgos que hemos mencionado, que estamos ante la presencia de un patrón de aumento de la densidad caracterizado por presencia de vidrio despulido y consolidación con hallazgos asociados como es la afectación perilobulillar, el patrón de empedrado y un engrosamiento irregular de las paredes bronquiales. Otros hallazgos que llaman la atención es prácticamente la presencia de un enfisema centrilobulillar y enfermedad arterial ateromatosa, crecimiento de cavidades cardíacas izquierdas y la presencia de un aneurisma a nivel de aorta abdominal. Bueno, en nuestro análisis podemos decir que se han realizado diferentes investigaciones para poder nosotros valorar la utilidad de la imagen en el contexto de la actual pandemia. Podemos ver que la principal herramienta diagnóstica, pues sin duda, es el PCR. Sin embargo, la imagen tiene una función elemental. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un paciente con PCR positivo y tenemos pacientes
con comorbilidades o edades avanzadas que pueden predisponer a la presencia de cuadros más severos, el estudio de imagen está indicado porque nos ayudará a valorar la severidad del cuadro. En pacientes que tengamos prueba negativa, el estudio de tomografía nos va a ayudar a tres puntos. Uno, que podemos nosotros confirmar nuestra sospecha. En segunda, que nosotros podamos considerar otro tipo de patógenos. Y por último, que nosotros podamos descartar la presencia de una afección pulmonar. Y debemos recordar que el estudio de tomografía, de acuerdo a las diferentes investigaciones realizadas, tiene una sensibilidad de hasta un 97% para la detección de los hallazgos en este tipo de patología. Conforme a los hallazgos que predominan en nuestro estudio, podemos observar que un diagnóstico pudiera ser la presencia de datos de neumonía organizada asociada a COVID-19. Los datos de neumonía organizada están ya descritos en la literatura y los principales hallazgos por imagen que se reportan son la opacidad en vidrio expulido, seguida por áreas de consolidación, y algunos estudios están de acuerdo en que puede haber presencia de bronquiectasias o un patrón de afectación perilobulillar. De acuerdo a la enseñanza o los diferentes investigaciones que se han realizado en la actual pandemia, tenemos un estudio realizado por Juan y colaboradores en 158 pacientes, donde ellos encuentran una frecuencia de neumonía organizada en este grupo de población que oscila en 67%. Y describen que los principales hallazgos de neumonía organizada en este grupo de población van a ser determinantes de acuerdo al tiempo de evolución en el que nosotros realicemos el estudio de tomografía, encontrando ellos dividiendo en tres etapas, de 0 a 7 días, de 8 a 14 y más de 14 días, que los principales hallazgos que prevalecen en las diferentes etapas, el número 1 tenemos la opacidad en vidrio despulido, seguido por áreas puras de consolidación, con posteriores patrones combinados de consolidación y vidrio despulido, siendo estos los hallazgos que prevalecen en su grupo de población estudiada. Otro diagnóstico diferencial a considerar en este grupo de pacientes, o en este paciente, es el daño pulmonar agudo, la injuria pulmonar, la cual sabemos que tiene una representación en imagen y se compone de diferentes fases, una fase exudativa, una fase proliferativa y una fase fibrótica. Nuestro paciente, de acuerdo al tiempo de evolución y los hallazgos que podemos corroborar en imagen, se encontraba en una fase proliferativa, además de que el paciente cumplía con el criterio por imagen establecido por los criterios de Berlín para el diagnóstico de síndrome de distrés respiratorio agudo. Cabe señalar que las características en imagen en la fase exudativa se reportan como áreas de opacidades bilaterales simétricas, y en la fase proliferativa debemos considerar que hay una estabilidad de la enfermedad y en imagen podemos encontrar reticulaciones difusas bilaterales. Sin embargo, debemos estar alertas en que si presentan un cuadro el paciente tórpido o un incremento de la opacidad en esta etapa, debemos tener en cuenta que puede haber o puede coexistir en este momento la presencia de infección sobreagregada que no estaría en una evolución natural de un síndrome de distrés respiratorio agudo. Otro de los diagnósticos diferenciales es la neumonía fibrosa organizada aguda, la cual se conoce por sus abreviatura AFOT. Es una entidad histopatológica de lesión pulmonar similar al daño alveolar difuso, la cual no cumple con los criterios histopatológicos para este diagnóstico. Las causas que se reportan en la literatura son variadas, desde enfermedades autoinmunes, drogas, causas infecciosas principalmente y alteraciones en el estado inmunológico del paciente. El cuadro clínico que se puede presentar puede ser agudo, siendo este fulminante con una tasa de mortalidad reportada de hasta un 50%, o un caso subagudo que habitualmente tienden a la resolución. Los hallazgos en imagen son inespecíficos y muy similares al observado en daño alveolar difuso, caracterizado por opacidades pulmonares bilaterales, las cuales en los cursos subagudos pueden alternar con patrones de neumonía organizada, donde vamos a identificar
principalmente la presencia de un patrón nodular de forma irregular bilateral de predominio periférico y con mayor afectación a nivel de lóbulos inferiores. ¿Por qué se considera este diagnóstico como diferencial? Por el curso fulminante que presentó nuestro paciente. Otra de las complicaciones o de los diagnósticos que tenemos que tener en cuenta es la sobreinfección por bacterias, ya que sabemos que la presencia de una infección viral va a alterar diferentes mecanismos fisiopatológicos, principalmente causan daño epitelial y a nivel de la mucosa del sistema respiratorio, y hay una alteración en la respuesta de los macrófagos alveolares, así como neutrófilos, y alteración en las citoquinas que van a condicionar los diferentes medios para poder desarrollar infecciones agregadas. Existen algunas investigaciones ya publicadas sobre la presencia de síndrome de estrés respiratorio agudo y COVID-19, donde reportan coinfección por diferentes bacterias, siendo las principales Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae y Streptococcus pneumoniae, reportando una frecuencia de hasta un 28%. Además, refieren que el 10% de estos pacientes puede tener una afección por diferentes bacterias. Por lo cual, y de acuerdo a los diferentes hallazgos que nosotros mencionamos, los diagnósticos probables en el contexto actual de la pandemia en casos de COVID-19 deben de ser realizados por imagen de acuerdo al patrón predominante, por lo cual nosotros sugerimos como diagnóstico diferencial enfermedad pulmonar por COVID-19 que puede estar asociada a un patrón de síndrome de estrés respiratorio agudo, un patrón de neumonía organizada, un patrón de AFOT o una infección asociada. De mi parte sería todo. Excelente presentación, doctora Marina. Quisiera invitar al doctor Juan José Rodríguez Carrillo, residente del tercer año de neumología, quien nos van a dar los comentarios y poder concretar el caso. Buenos días, muchas gracias, doctora. Antes que nada, me gustaría hacer una breve recapitulación de los antecedentes del paciente. Recordemos que es un masculino de la novena década de la vida, quien tenía epilepsia en tratamiento con fenobarbital, refería tabaquismo activo con un índice tabáquico de 15 paquetes año y refiere estrecho contacto con paciente con COVID-19, en este caso su esposa. Recordemos que la transmisión del virus principalmente es por vía respiratoria, también se puede dar a través de las mucosas, sin embargo, pues también está documentado que al tener contacto con superficies contaminadas y posteriormente tocarnos ojos, nariz o boca, podemos adquirir la enfermedad. El riesgo de transmisión, bien se sabe, pues va a depender del tipo de exposición que se tenga. Los tres más frecuentes y los, pues es el contacto casero, el personal de salud, específicamente aquellos que no utilizan el equipo de protección personal, y por último, la estancia en espacios cerrados y poco ventilados, como es el caso de las oficinas. En una revisión sistemática de 22 estudios, se documentó que la tasa de infección secundaria en el hogar es de aproximadamente hasta el 17%, con un rango del 4 al 36%. Esto coloca a la exposición en casa como el riesgo de transmisión más alto documentado. En cuanto al periodo de contagiosidad, se sabe que puede iniciar desde 24 a 48 horas previas al desarrollo de los síntomas y que alcanza su pico justo en el momento en el que presentan los síntomas, y este va a ir disminuyendo paulatinamente, tanto que en el séptimo al catorceavo día el riesgo de contagiarse, o más bien el riesgo de contagiar a otros, pues es relativamente bajo. Recordemos que el paciente pues estuvo en contacto en casa con su esposa, que probablemente no presentaba síntomas, y en las primeras 24-48 horas seguramente fue cuando le contagió la enfermedad. En cuanto a los factores de riesgo para infección grave, se han documentado varios, sin embargo nuestro paciente pues ya contaba con edad avanzada, tabaquismo importante activo, el ser hombre, la linfopenia, DHL elevada, el dímero D elevado, elevación de troponinas, la presencia de lesión renal aguda y elevación de proteína C reactiva, así como de ferritina. Sin embargo, no se ha documentado que la epilepsia o el tratamiento con fenobarbital le confieran un riesgo mayor a los pacientes.
La valoración inicial, recordemos que es un paciente que ingresó con sobrepeso, que llegó taquipnéico, taquicárdico, hipotenso, con desaturación importante, somnoliento. Con todos estos datos podríamos inferir ante la sospecha de una infección que tiene riesgo de sepsis. Esto por un Quicksofa de 3 puntos, además de que llegó con datos de dificultad respiratoria. La gasometría arterial inicial documentó una insuficiencia respiratoria tipo 1 con un gradiente alveolar arterial elevado. Y en cuanto a los paraclínicos, llama la atención que tenía los biomarcadores cardíacos elevados, así como el BNP elevado. Sin embargo, pues tenía un electrocardiograma que no tenía datos de isquemia, lesión o necrosis. El Colegio Americano de Cardiología pues ha establecido en relación a estos hallazgos que la elevación aislada no representa infarto agudo al miocardio, que el BNP elevado es un hallazgo incierto que no necesariamente va a traducir falla y que en estos pacientes pues solamente si está justificado habría que investigar la presencia de falla cardíaca. Entonces, hasta este punto, ¿qué podríamos integrar? Pues es un paciente que ingresa con sospecha de infección por coronavirus, acude por disnea, con datos de dificultad respiratoria, con una insuficiencia respiratoria tipo 1 y con riesgo para sepsis. Prácticamente con todos estos datos, pues el abordaje inicial es en cuanto a la disnea, que en la pirámide del abordaje pues tenemos varios datos que pueden ser desde los trastornos ácido-base, los trastornos de la sangre, los trastornos del corazón y los trastornos del pulmón. Sin embargo, con todos estos resultados, se reducen prácticamente los diagnósticos diferenciales, dejándonos como principal la neumonía y el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. En cuanto al síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, bueno, se conocen los criterios de Berlín que fueron publicados en el 2012 y en el momento en el que el paciente fue intubado, pues prácticamente cumplió con los cuatro. Tenía menos de 7 días de evolución, tenía las radiopacidades bilaterales que no eran explicadas por una causa cardíaca o alguna otra causa, tenía una PAFI menor a 300 y obviamente pues al estar con ventilación mecánica le confería un PIP por arriba de 5. En cuanto al abordaje diagnóstico, pues el objetivo principal en los pacientes que tienen síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, pues es identificar el factor desencadenante. Ante la sospecha diagnóstica, la exposición y el cuadro que presentaba el paciente, pues estábamos obligados a solicitar la prueba para coronavirus, la cual resultó positiva y que tiene una sensibilidad del 70 al 98% y una especificidad del 95%. Se han descrito algunas diferencias entre el SIRA clásico y el SIRA por COVID. El SIRA clásico pues llegan a presentar hipoxemia severa con distensibilidad baja, daño alveolar difuso, trombosis pulmonar por sepsis y no hay evidencia de dilatación pulmonar, que a diferencia de los pacientes que tienen SIRA por COVID, suelen presentar hipoxemia severa con distensibilidad casi normal, daño alveolar difuso, más fibrosis desde etapas tempranas, trombosis microvascular difusa y estos pacientes suelen tener dilatación pulmonar. Como se sabe, pues es una enfermedad de características variables a pesar de tener solo una entidad. Los pacientes pueden presentarse con respiración normal, la bien conocida como hipoxemia silenciosa, o bien pueden presentarse en los servicios con franca disnea, como es el caso del paciente. Pueden ser sensibles o no al tratamiento con óxido nítrico, pueden estar hipocápnicos, normocápnicos o hipercápnicos, y pueden ser pacientes que respondan o no a PRON. Entonces, como podemos ver, pues es una enfermedad de características sumamente variables. Recientemente se publicaron dos distintos fenotipos derivados de estas características, y lo que establecen es que hay el fenotipo L o el fenotipo H, los cuales tienen diferentes características. El tipo L pues, se caracteriza por una baja elastancia pulmonar, una relación BQ baja, suelen tener vidrio deslustrado, principalmente subpleural y en las fisuras, y son pulmones no reclutables. Generalmente estos pacientes o no llegan al servicio de urgencias o son pacientes que cursan con una enfermedad moderada. El tipo H son pacientes que tienen elastancia alta, que tienen un shunt de derecha e izquierda, tienen mayor peso pulmonar, esto por una cuantificación tomográfica, y tienen un pulmón no reclutable. Estas son las imágenes correspondientes al tipo L y esta es una imagen correspondiente al tipo H. Generalmente los pacientes con tipo H son los que acaban en ventilación mecánica y son los que tienen peor pronóstico. En el caso del paciente, pues es comparable con un tipo H, lo cual ya le confería también un riesgo para un peor desenlace. En cuanto a las complicaciones de infección por coronavirus, se han descrito el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda,
las arritmias cardíacas, las complicaciones tromboembólicas, encefalopatía, la respuesta inflamatoria persistente y las sobreinfecciones. Hago énfasis en las sobreinfecciones, dado que nuestro paciente tiene aislamiento de un día previo a su fallecimiento por Klebsiella y Aspergillus flavus y tiene presencia de hemocultivos del día de su fallecimiento con estafilococo hemolítico y estafilococo epidermidis. Me gustaría comparar en esta línea del tiempo. En la parte inferior tenemos una cohorte retrospectiva de Wuhan y en la parte superior tenemos la línea del tiempo del paciente. Como podemos ver, pues el paciente tuvo una evolución mucho más rápida a la esperada de acuerdo a la cohorte retrospectiva, presentando el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda en el día 8, cuando habitualmente lo presentan en el día 12. La infección secundaria, como podemos darnos cuenta, pues no está muy alejado de la cohorte de Wuhan, sin embargo, la muerte es prácticamente al día siguiente de que se documentó la infección secundaria y que tuvo el deterioro hemodinámico, a diferencia de los pacientes de Wuhan, que tuvieron aproximadamente otros 3 días. Entonces, esto lo que nos deja a nosotros, pues es que probablemente la causa de muerte sea un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda grave, secundaria a la neumonía por COVID, sin embargo, pues no se descarta la presencia de sobreinfecciones agregadas. Muchísimas gracias. Pues vamos a ver en qué termina el desenlace de este paciente. Quisiera invitar al doctor Felipe de Jesús García León, quien nos va a decir acerca de los hallazgos en patología y es médico adscrito del Servicio de Patología. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buen día a todos. Bueno, esta sesión anatomoclínica es un tanto distinta a todas las que habitualmente presentamos, porque como saben, solamente se toman algunas muestras de algunos órganos, no se estudian todos los órganos completos, no hay fotos macroscópicas, pero de todas maneras siguen aportando mucho esas autopsias, entre comillas, microinvasivas. Entonces, iniciaré con una foto a bajo aumento, una foto panorámica, en donde resalto varias cosas. Una, como podemos ver, el pulmón no se afecta de una manera semejante, sino se afecta de maneras distintas, incluso en el mismo lóbulo secundario. Aquí vemos zonas ya de fibrosis intersticial importantes. Acá vemos zonas de fibrosis como en parches. Y aquí vemos como alvéolos más o menos normales. La luz de los alvéolos está ocupada por este material que aquí da un aspecto como si estuviera sucio, pero que vamos a ver que corresponden a muchas células. Hay una paquipleuritis y llama también la atención la antracosis que presenta este paciente. Aquí también se ve antracosis y acá infiltrados linfocitarios en grupos, que ahorita vamos a analizar cada una de estas zonas y voy a aprovechar para hablarles un poquito acerca de las patogenias de esta enfermedad y de las alteraciones clínicas y morfológicas que va presentando. Entonces, nos vamos a acercar a una zona de fibrosis. No avanza esto. Es nomás girar el ratón. Como les comenté en la sesión pasada sobre el sable de patogenia, no sé por qué oscuros motivos siempre me pasa lo mismo, no sé si sean las presentaciones que están pesadas o no, pero no sé. Entonces le voy a dar ahí, pues, aunque ya no señale. ¿Y eso para qué es? Bueno, ya con el... Ok, nos acercamos a las zonas de fibrosis, del engrosamiento intersticial, que es muy significativo. Vean las paredes de los alvéolos, cómo se ven. Y sigue sin avanzar. Ok. Comparan el intersticio de un pulmón normal con el intersticio engrosado de estas patologías, de las neumonías intersticiales.
Entonces hay mucha diferencia, aquí el intercambio de gases sucede con mucha facilidad y aquí pues prácticamente puede ser nulo o muy leve porque en la pared del alveolo no entra en contacto directamente con los capilares sanguíneos como sucede en los casos de normales. Entonces aquí, previendo un poco esto, para no estar con este señaladorcito, nos encontramos, desaturé la imagen y vemos los vasos sanguíneos. En los vasos sanguíneos lo que llama la atención es que presentan algunas células esfoliadas con, de forma fusiforme, prácticamente todos ellos. Y si nos acercamos a estos, vemos que corresponden a células endoteliales que están esfoliando por el daño endotelial que produce el COVID, que ahorita se los voy a comentar. ¿Sí? También encontramos otros vasos sanguíneos, ahí ya se los muestro, que muestran trombos recientes en su luz. Nos vamos a acercar al mayor de ellos, a este. Y ahí está, un trombo reciente en la luz de varios vasos sanguíneos. Entonces, ahora les voy a hablar sobre la lesión celular por SARS-CoV-2, cómo la produce, como lesión a las células endoteliales y también de la lesión producida por mediadores químicos que normalmente juegan parte en el proceso inflamatorio, pero que cuando se secretan en grandes cantidades pueden poner en peligro la muerte, pueden poner en peligro al paciente para que muera. Entonces vamos a la lesión celular por SARS-CoV-2, un daño endotelial. Entonces, cuando una célula, no voy a entrar mucho en detalle, pero para irme rápido, cuando una célula reconoce el virus en sus receptores tipo TOL, activa factores de transcripción que a su vez van a expresar genes que van a sintetizar prointerleucina 1, prointerleucina 18, la cual es una interleucina de las primeras que ayudan al proceso inflamatorio agudo. Cuando el virus entra a la célula y empieza a replicarse, empieza a replicarse dentro de la célula, entonces sucede que algunos mediadores químicos que se desconocen cuál, quitan la porción secretora, aquí la pueden ver, quitan la porción secretora del, perdón, pero es que esto está aquí. Sí, quitan la porción secretora de la interleucina 1 beta y entonces ya no se secreta. Y al no secretarse, esta interleucina 1 beta empieza a activar a mecanismos de ejecución o de muerte celular, activando a caspasa 1 y caspasa 1 a su vez activa caspasas 4 y 5 y en conjunto, que son caspasas ejecutoras, y en conjunto lo que causan es la producción de gadesmina, que es una molécula que va a aumentar los canales de calcio y los canales iónicos, no solamente de calcio, sino canales iónicos en general, con lo cual causa una pérdida de la homeostasis de la célula y produce la piroptosis, que se llama esta forma en cómo el COVID puede matar a nuestras células endoteliales o a los macrófagos o a la célula que está infectando. La otra forma es la necroptosis. La célula tiene receptores de muerte celular y tiene receptores de interferón. Cuando el virus llega, cuando el virus llega, lo que pasa es que va a activar a proteínas de muerte celular como el DAE, la cual actúa sobre RIP, YML, KL y hace que se fosforilen y conglomeren, se unan y forman el llamado necrosoma, y el necrosoma causa necroptosis, que es la otra forma de muerte. La otra forma es que actúa los virus sobre el receptor de interferón, activan la vía JAK-STAT, hacen que se expresen genes para sintetizar proteínas quinasa, receptores de proteínas quinasa, los cuales se unen a receptores de proteína quinasa 1, y fosforilan a estas moléculas, RIPK3 y MLKL, y forman el necrosoma.
y esto va a causar la necroptosis, que la necroptosis es una muerte semejante a la que les acabo de mostrar. Entonces, estas rutas metabólicas en la necroptosis y la piroptosis son las que van a causar el daño celular con liberación de también mediadores químicos que también probablemente contribuyan a la tormenta de citocinas que se refieren estos. Entonces, esa es mi lesión celular propiamente por el SARS-CoV-2, pero el SARS-CoV-2 también produce activación de células que van a secretar factor de necrosis tumoral, interleucina 1. Entonces, el macrófago, cuando se activa, cuando entra en contacto con el virus, puede empezar a secretar factor de necrosis tumoral alfa. Este llega a un receptor, este es de la célula endotelial de factor de necrosis tumoral alfa, lo cual va a causar aumento de las moléculas de adhesión, con lo cual se adhieren neutrófilos que pueden lesionar a las células u otros linfocitos, otros leucocitos. También provoca la secreción de interleucina 1 por parte de la célula endotelial, que la puede lesionar. O bien, cuando es secretado en grandes cantidades, el factor de necrosis tumoral alfa puede causar una lesión directa sobre las células endoteliales. Todo esto va a causar, obviamente, una activación de la vía intrínseca de la coagulación, secretando factores procoagulantes. Y todo esto me va a llevar a la trombosis. Entonces, estas son las formas en cómo el COVID puede producir la lesión celular y la formación de trombos, cómo contribuye a la formación de trombos. Como les dije, aquí están las lesiones vasculares, desprendimiento de células endoteliales y trombosis en arterias de pequeño, trombos recientes en arterias de pequeño calibre. Aquí está la misma diapositiva, sirve para mostrar varios de los hallazgos que encontramos prácticamente, bueno, en el fragmento de tejido que tomamos. Como ya les había dicho, el parénquima pulmonar no se afecta totalmente, sino se va afectando en diferentes áreas. Y otra cosa que podemos sacar de provecho de esta misma diapositiva es la presencia de fibrina en la luz de los alveolos, que esta fibrina ya se está organizando. Obviamente, si esto hubiera continuado el paciente vivo, esto evoluciona hacia una neumonía organizada, como les voy a mostrar más adelante. Este otro campo, nuevamente, llama la atención la antracosis en la pleura, engrosada también. Y aquí vemos este aspecto que habíamos comentado, que era como un aspecto sucio en la luz de los alveolos. Sin embargo, ahora vamos a ver que corresponden a células que están descamando literalmente. Y vamos a ver el por qué descaman. Ahí están. Obviamente todo esto está causando dificultad respiratoria del paciente. Entre mayor cantidad de parénquima pulmonar esté afectado, pues la dificultad respiratoria será más intensa. Nos acercamos a esa zona y claramente distinguimos la fibrosis intersticial. Si recuerdan la imagen que les mostré en un principio de la pared de los alveolos, es radicalmente distinta. Aquí un nódulo fibroblástico que ya empieza a convertirse en neumonía organizada, y aquí vemos fibroblastos, algunas que otra célula atrapada ahí, que podrían ser linfocitos o macrófagos, que ya se empiezan a formar en la luz de los alveolos. Y lo que más llama la atención en esta microfotografía es todas las células que están exfoliando. Todas estas células que exfolian corresponden a neumocitos tipo 1, a neumocitos tipo 2, que pueden estar viables, necróticos, o simplemente haberse desprendido del endotelio. El endotelio queda prácticamente denudado, ¿sí? Entonces, es un patrón descamativo franco. Y también puede haber macrófagos, linfocitos y otras células. Vamos ahora a ver el por qué se produce y cómo se produce todo este daño. En este esquemita simplista, lo que estamos viendo es un alveolo, neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2 y vasos sanguíneos. Es que si me voy para acá ya después no encuentro el señal. Entonces aquí está esto, neumocito tipo 2, neumocitos tipo 1, capilares alveolares. Entonces lo que va a suceder en este caso, cuando el agente infeccioso, que estos agentes infecciosos prácticamente producen cuadros semejantes, ¿sí? Y ahora pues hablaremos del virus SARS-CoV-2. Cuando llega la luz del alveolo, lo que va a hacer, va a tener tropismo y por los receptores que tienen las células epiteliales, y va a afectarlas y las va a empezar a destruir. Y aquí puede seguir los dos caminos que ya había comentado la compañera que hizo el
comentario radiológico. Entonces, esto va a producir un daño alveolar agudo, ¿sí? Un daño alveolar difuso que se llama, y el AFOP, que ahorita lo vamos a comentar. La fibrosis aguda y la neumonía organizada. Entonces, primero voy a hacer un breve comentario. Este paciente no presentó el daño alveolar agudo clásico, y el AFOP es un tipo de daño alveolar agudo, o de daño pulmonar agudo, perdón. Entonces, cuando se lesionan los neumocitos, aumenta la permeabilidad y se produce edema intraalveolar. Este es en etapas tempranas. Si continúa la destrucción de las células endoteliales, de las células epiteliales, perdón, neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2, entonces lo que sucede es que se forman membranas hialinas que cubren o que revisten la luz del alveolo, que es básicamente fibrina entremezclada con nitritos celulares. Este es el daño alveolar difuso, el daño alveolar difuso, que es una forma de daño pulmonar agudo. Ahora les voy a explicar la neumonía organizada y la fibrinosis aguda también. Esto no lo presentó el paciente, al menos en el material que tenía para estudiarlo. Les recuerdo que puede presentar las dos formas en distintos campos pulmonares. Los campos pulmonares no se afectan de manera semejante. Este es el daño alveolar difuso. Aquí tenemos las membranas hialinas, que es una diferencia sustancial con el AFOP, y también que no hay exfoliación de células prácticamente. Aquí hay edema intersticial, ¿sí? Como pueden ver, como se ve como deshilachadito todo este tejido, que es el edema intersticial que se observa en las primeras etapas. Entonces, ahora regresemos al otro, a lo que produce toda la exfoliación. Cuando el virus empieza a afectar a las células, empieza a producir desprendimiento de estas células, ¿sí? Y este desprendimiento puede, en donde vamos a encontrar macrófagos, neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, y también no puede haber edema. El por qué no hay edema en estos casos, no sé si sean etapas más tempranas o más tardías, no tenemos la suficiente experiencia para poderlo determinar, y no sabemos si en otros alveolos sí podría estar afectado. Entonces, puede haber edema o no puede haber edema, y las células esfoliadas son las que estábamos viendo en las diapositivas previas. También puede haber fibroblastos, que ahorita voy a explicar de dónde vienen esos fibroblastos. Vean, este es un campo del mismo paciente en donde la afectación pulmonar es muy leve. Aquí se alcanzan a ver todavía las paredes alveolares y la membrana alveolo-capilar, pero la exfoliación es muy significativa, en donde puede haber quizá neumocitos tipo 1, macrófagos, neumocitos tipo 2, ¿sí? Y detritos celulares en general. Entonces, está siendo un patrón totalmente descamativo. Y ahora hablaremos un poco del patrón intersticial y el por qué se produce la fibrosis. Cuando hay un daño celular, aumenta la permeabilidad vascular y obviamente en el intersticio se produce edema, como una primera parte de... Y este edema, obviamente la fibrina que tiene este plasma que se extravasó, es quimiotáctica para fibroblastos, los cuales llegan a este sitio. Ahora, ¿de dónde salieron estos fibroblastos? Puede ser que lleguen, que sean fibroblastos residentes normales, que normalmente son escasos o prácticamente no se observan en un parénquima pulmonar normal, pero puede ser que a partir de ellos empiecen a proliferar más fibroblastos. Otra opción sería que se diferenciaran a partir de células madres mesenquimatosas, que al ser estimuladas por algún mediador químico, no solamente la fibrina, algún mediador químico que se encuentra en el plasma, atrae o hace que se diferencien esas células madres mesenquimatosas hacia fibroblastos, y otras que circulan en el torrente sanguíneo provenientes de médula ósea, que son células madres también pluripotenciales, que van a poder diferenciarse hacia fibroblastos, que se identifican como CD34. Y como saben, en los exámenes de laboratorio rutinarios, esas células no se identifican morfológicamente, son idénticas a los linfocitos y hay que marcarlas. Entonces, estos son los tres posibles causas de la llegada de los fibroblastos hacia el intersticio. Y obviamente llega el fibroblasto hacia el intersticio y empieza a hacer lo que sabe hacer, que es producir colágeno. Perdón, pero
Mauro. Sí, está abajo, lo que pasa es que no sé ni dónde está el circulito. Ahí está. Bueno, entonces produce fibrosis, la fibrosis intersticial. Todo esto va a variar de paciente a paciente y la respuesta inmunológica va a ser diferente. Esto va a depender de la idiosincrasia de cada paciente, de cómo evolucione. Vean, entonces aquí claramente apreciamos lo que les acabo de comentar, la fibrosis intersticial, en donde apreciamos algunos fibroblastos, ¿sí? Y el patrón exfoliativo o descamativo de esta neumonía, que creo que ya también la deberíamos de llamar neumonía descamativa, sin entrar en muchos detalles en cuanto a las neumopatías intersticiales. Pero es algo que propongo que podamos llamar este patrón con patrón descamativo. Entonces, decía que aquí están los fibroblastos empiezan también a ser atraídos hacia la luz del alveolo, en donde empiezan también a producir colágeno y van a ser los responsables de la formación de la neumonía organizada o de los cuerpos de masón. Vean, aquí empieza un cuerpo de masón, el fibroblasto produce colágeno, ya sabemos de dónde viene, atraído desde el intersticio hacia la luz del alveolo y todas las demás células están siendo descamadas de todo el epitelio del alveolo. Nuevamente, aquí nos acercamos a la foto panorámica que habíamos tenido. Esta es una foto de un acercamiento a los trombos que ya les había comentado y este cuerpo que empieza a formarse como cuerpo de masón. Primero es fibrina, que atrae a los fibroblastos, se entremezclan fibroblastos y fibrina, el fibroblasto empieza a producir colágeno y aquí ya se empieza a organizar, ¿sí? Este es un caso de COVID, este no corresponde al paciente, pero vean, la exfoliación de las células aquí es impresionante, como prácticamente la luz de los alveolos está llena de las células que ya les había comentado, fibroblastos, neumocitos, etcétera, y los cuerpos de masón. Claramente, este es el patrón que se conoce como fibrinosis aguda y neumonía organizada. Aquí solamente hay poca fibrinosis. Entonces, esto lo traje tratando de prever esto por si no podía señalar, etcétera. Esta es una neumonía organizada. Vean cómo aquí, para los que no ven mucha histología, lo que está en gris son los cuerpos de masón y todos son los tabiques de las paredes de las alveolos un tanto engrosadas. Un acercamiento en donde claramente se ven los cuerpos de masón, ahí para resaltárselos, y el intersticio que está siendo producido por lo que les comenté, esto es la neumonía organizada. Y bueno, con esto llegamos al diagnóstico de neumonía intersticial con fibrinosis aguda y focos de neumonía. Les decía que esto no se ha reportado como tal, que produce una fibrosis, una neumopatía intersticial descamativa, pero creo que es un término que debemos de proponer porque la evidencia morfológica es clara. ¿Sí? A estos que son un tanto redundantes, porque muchas veces van incluidos dentro de este término, y la paquipleuritis crónica. El resto de los órganos, que eran glándula salival, parótida, que era mucosa nasal, riñón, no mostraron ninguna alteración, y el hígado mostró una necrosis centrolobulillar, que cabría agregar a los diagnósticos. Finalmente, vean, esto es lo que había sido descrito por Libo en 1965, más o menos, en donde lo llamó de neumonía descamativa a esto. Claro, carecía de este patrón fibrinoide y los macrófagos que están en la luz de los alveolos, que creo que se aprecian muy fácilmente, estos macrófagos son los que pensaron que eran otro tipo de células, que eran células epiteliales y por eso lo llamaron descamativa. Pero este es un caso de COVID y quizá este tipo de neumonía que describió Libo al principio y que después fue modificada y cuestionada, corresponda a otras formas de enfermedad viral que están en diferentes etapas de evolución. Finalmente, el caso que les acabo de mostrar, y por eso el término de neumonía descamativa, neumonía intersticial descamativa no estaría mal con el foco de neumonía organizada. Entonces, esto dice que entre más sabemos, nos damos cuenta que ignoramos más de lo que sabemos. Esa es una frase que creo que es mía. Si la han leído por ahí, me avisan y la borramos. Borro mi nombre. Ok, pues muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor. Claro, invitamos a todos los expositores para que nos compartan. Sí, al podio. Sí, una de las preguntas, doctor, que hace la doctora Ivette Buendía es que la zona que refiere como fibrosis del intersticio, ¿le han aplicado tinciones para determinar qué tipo de colágeno está infiltrado, o sea, qué tipo de colágeno predomina? Morfológica. Bueno, para detectar, sí le hicimos tricrómico de masón. Pero el tipo de colágeno, no tenemos algo que nos pueda decir qué tipo de colágeno es. Eso necesitaría un estudio bioquímico, ¿no? Porque no podemos determinar si es colágeno tipo 1, tipo 4, etc. Refiere la doctora también que quizás ponerle descamativa para no confundirla de la nomenclatura de la patología intersticial. Creo que esto requiere más estudio. Esta lesión me converge más para descamativa. La que se describió originalmente en las neumopatías intersticiales, que son los macrófagos en la luz de los alvéolos, poco tiempo después se vio que eran macrófagos y entonces esos no están exfoliando. Vienen de la pared del alvéolo, emigran a través de los vasos sanguíneos, salen a la luz del alvéolo y así está. Entonces, estamos viendo este tipo de lesión que, entre paréntesis, es uno de los más comunes que hemos visto aquí en los casos que el doctor Luna han estado biopsiando. Y creo que este patrón descamativo tendrá que ser discutido en sesiones ya con expertos para ver si es aceptado este término. Por eso les dije que era algo que yo proponía, porque realmente este sí es un patrón descamativo. Los linfocitos… los neumocitos tipo 1 y 2 son los que están exfoliando. Entonces, yo como les dije cuando expuse, que quizá los linfocitos, que quizá las células que están exfoliando sean diferentes etapas de evolución de la que describió Olivo en 1965, me parece, en donde hay macrófagos alveolares. Entonces, quizá corresponde a mismos tipos de evolución. Ahorita les mostré una foto en donde también había fibrina en la luz de los alveolos en esa neumonía que se llamaba anteriormente descamativa. Esto sería un tema de debate con que tendríamos que llevar, tener un poco más de experiencia, etcétera. ¿Se pudiera identificar este tipo de neumonía descamativa a través de métodos radiológicos, doctora Marina? O sea, la progresión de la enfermedad, ¿pudiéramos identificar cuando hay un cierto grado de componente de fibrosis? Pues prácticamente los patrones por imagen están establecidos. Y como les comentaba, el diagnóstico diferencial se va a establecer de acuerdo al patrón predominante. Si tenemos nódulos sumados a un paciente con COVID, el diagnóstico diferencial debería ser en base al hallazgo que predomina en el estudio de imagen. Okay, no tenemos más preguntas por parte de la audiencia. Damos por finalizada la sesión clínico-patológica. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a los expositores. Y es evidente que todavía nos hace falta conocer más sobre esta enfermedad para poderla tratar y garantizar a nuestros pacientes un mejor manejo. Muchísimas gracias. Gracias.